Estamos de vuelta en Noticias del Agro, estamos listos para nuestro recorrido agrotecnológico. Iniciamos con Fruit Spec, una empresa israelí que desarrolló una tecnología capaz de prever los niveles de producción de una finca. Se trata de una cámara hiperespectral que tiene un amplio rango de trabajo, que permite escanear las frutas y calcular sus volúmenes y distribución por medio del diámetro. Estos datos son guardados en la nube de la empresa, que se encarga de realizar un informe de 4 a 5 días. De esta manera, los productores pueden conocer en pocos días la situación de sus cultivos y, por ende, planificar su cosecha y comercialización de una forma segura y precisa. Y avanzamos con InmunoStrip, una prueba de diagnóstico rápido para la detección de varios patógenos vinculados al género Santomonas, un tipo de bacteria que causa diversas enfermedades como la mancha de la fruta y la hoja en el pimiento y el tomate, así como el tizón del genario. Para facilitar la detección de estas enfermedades, fueron creadas estas pruebas que pueden ser realizadas por cualquier persona, tanto en el campo como en un laboratorio, en tan solo 30 minutos. Además, cuenta con un kit que incluye todo lo necesario para realizar el test. Y finalizamos con Trique, una aplicación móvil que funciona como una red social que facilita la comunicación entre los miembros de la comunidad agrícola. La iniciativa argentina funciona como un espacio colaborativo digital que hace más eficientes los esfuerzos de los actores de esta comunidad para encontrar respuesta o apoyo a sus problemas. Esto gracias a su motor de búsqueda segmentado en 4 categorías: ganadería, agricultura, ocio o información general. Y en redes tenemos una nota curiosa sobre un informe realizado por un conjunto de expertos que nos muestra el avance del cambio climático. Conozcamos qué implica a continuación. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, publicó su sexto informe de evaluación sobre la crisis climática, titulado Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física. Esta contribución se basa en una comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático, que reúne los últimos avances en la ciencia del clima. El reporte también brinda una mirada al futuro, con simulaciones climáticas globales y regionales. Ya estamos por finalizar, pero antes veamos una imagen que nos envían desde Uruguay nuestros amigos de Cerdos Langaitú, donde nos muestran su visión de un pastoreo inclusivo. Ahora sí, nos despedimos por hoy, pero recuerden que pueden enviarnos sus imágenes o videos a través de nuestras diferentes redes sociales, donde nos consiguen como Agrotendencia. Mañana volvemos con más en Noticias del Agro. Américas, reunión de ministros busca abordar transformación de sistemas alimentarios. Argentina, establecimientos pesqueros podrán exportar a Costa Rica. IPCC publicó nuevo informe sobre la crisis climática.